Mediodía por Telenor, Canal 10, Canal 310 a nivel nacional. También nuestra gente que está conectada a través del 1014 de Optimus Cable, Canal América. Gracias por su sintonía y ya estamos en línea con nuestro invitado central del día de hoy, el señor ministro de Trabajo, el doctor Winston Santos. Buenas tardes, señor ministro. Gracias por dejarnos entrar a la tranquilidad de su hogar en medio de esta cuarentena. Buenas tardes para ustedes, Roberto, Pedro. ¿Cómo están ustedes? Bien. Bueno, dentro de lo que cabe, señor ministro, estamos bien porque nuestra familia más cercana, mi esposa Narda, que le envió un saludo a propósito, y mis hijos estamos bien, pero tomando en cuenta de que algunos familiares y amigos lamentablemente no han podido ganarle la batalla a esta fatal enfermedad. Señor ministro, mucha gente está ahora mismo, muchos empresarios están conectados con nosotros en este momento preguntándose este sistema FASE que se ha implementado para ayudar a paliar un poco la economía, principalmente en las pequeñas, medianas empresas que también están siendo golpeadas no solamente por el tema de salud que tenemos en la República Dominicana, sino también por el tema económico en nuestras empresas. Bueno, el programa FASE radica en un decreto que es del presidente de la República, 623-20, que lo que procura es que los trabajadores suspendidos, por un lado, puedan recibir un tope hacia el alza de 8.500 pesos y hacia la baja de 5.000 pesos. Pero a su vez, que muchas micro y pequeñas empresas, así como empresas manufactureras, que no despidan o no despidan, no, que no suspendan trabajadores, puedan acceder a una subvención de 5.000 pesos por cada empleado. El mismo decreto establece unas exclusiones, excluye algunos sectores que en principio se pretendía que tuvieran, que permanecieran abiertos. Hablamos del área de la salud, lo excluye, excluye el área de la minería, excluye el transporte de materia prima, en fin, telecomunicaciones, excluye alrededor de 15 sectores económicos. Han habido muchos sectores que han dicho, denuncia a través de las redes sociales, que el programa FASE, que es uno de los implementados por el gobierno, ha excluido a ciertos sectores de la economía dominicana. Hasta el momento, ¿cuáles empresas se han registrado y cuáles no? O sea, ¿qué porcentaje no? ¿Y cuál es la debilidad común que muestran las que no califican para este programa? Mira, se ha registrado prácticamente, yo diría que todas. Habrá excepciones que no. O sea, en este momento tenemos alrededor de 46 mil o 47 mil empresas registradas. Y estamos llegando casi a 800 mil empleados, a 775 mil empleados, trabajadores. O sea, registrados. Ahora bien, muchas se han registrado y no han calificado porque el decreto la ha excluido o simplemente porque no estaban al día en la seguridad social. O sea, no estaban contribuyendo hasta febrero, como establece el decreto, en la TCS. Si le estaban pagando a la Tesorería de la Seguridad Social, prácticamente quedan excluidas. Pero además, si caen dentro de los renglones que son excluidos por el decreto, automáticamente quedan fuera. Entonces, ministro, entendemos, ¿no?, que las empresas que no estaban al día, principalmente con la TCS, quedan excluidas. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa empresa tiene la oportunidad de ponerse al día, de hacer su pago y aplicar para entrar al programa FASE? Si todo aquel que se ponga al día podrá hacer el programa FASE. Pero el programa FASE es un programa transitorio, solamente 2 meses. De todo esa parte en cuenta. Ahora bien, ¿quiénes no están al día? ¿Quiénes se descuidaron? Porque el Congreso recientemente hizo una disposición que elimina la mora y recargo de pago a la TCS. De hecho, muchas personas que deben suma millonaria en la TCS, la mayoría de ese dinero corresponde a mora e interés. Cuando van a pagar ahora, se dan cuenta de que solamente se les va a cobrar prácticamente el 60 o 65% del capital adeudado. Incluso ese capital podría pagarlo en cuota. Tanta cuota como cuota debiera. O sea, si debía 50 cuotas, pues lo pagaré en 50 cuotas. O sea, si debía 24 cuotas a 2 años de TCS, pues bien, puede dividir el 60% de capital que debe pagar más o menos
en 24 cuotas. O sea que no es difícil. Señor ministro, un placer. Le habla Mayelin Duarte. ¿Es válido que algunas empresas otorguen vacaciones en esta época? Bueno, las vacaciones fue un periodo ya agotado. La primera disposición que hizo el ministerio mediante la resolución fue instar a los empleadores, al empresario, a que... Parece que... Ministro, le puso el... Ok, ya, ahora sí. Lo escuchamos, ministro, ahora. Escucha. Le decía que la primera disposición que hizo el ministerio mediante resolución fue que los empleadores le otorgaran 15 días de vacaciones paga a sus trabajadores. Y en el caso de que no tuvieran derecho adquirido, fue que le pagaran una semana y le avanzaran otra. De esta manera que es un periodo agotado ya en la primera etapa. Ya. Ministro, sabemos que el llamado, el estado de emergencia se ha extendido, empezando el día de hoy, nuevamente, por el Ejecutivo. ¿Qué planes o plan B, vamos a puntualizar de esta forma, tiene el Ministerio de Trabajo en caso de que, como estamos viendo los números, esta pandemia se extienda y el estado de emergencia se extienda? Porque tenemos entendido que el programa es por 2 meses. Que va a estar ayudando económicamente a las empresas y a los empleados. ¿Hay un plan B en caso de, planteando un escenario gris, de que la pandemia, el virus, continúe aumentando los contagiados y continúe aumentando la cantidad de fallecidos? Mira, no hay tal plan B. O sea, estamos construyendo situaciones en la medida que el escenario nos va indicando. A medida que se mueve la pandemia, entonces actuamos nosotros. Pero lo que se espera ahora es que la curva se aplane, como se dice, ¿verdad? O sea, que se estabilice y luego comience a descender. Entonces, para iniciar una recuperación de los puestos de trabajo. De hecho, ya estamos utilizando a muchas empresas que solicitan a trabajar con una parte del personal. Por ejemplo, Zona Franca ya tiene alrededor de 38.000 trabajadores que están trabajando. O sea, que están desempeñando sus labores. Naturalmente, donde habían 100 empleados, tal vez haya 20 empleados o 25. Que es la situación real. Y el hecho que el ministerio lo que pretende ahora es simplemente sobreguardar la salud de los trabajadores. Fundamentalmente. Ya. Ministro, y sobre esos empleados que son independientes, que han estado reclamando, por ejemplo, los barberos, las saloneras, el vendedor de frutas. Incluso nosotros mismos, los medios de comunicación, por ejemplo, en el caso mío tengo una empresa que gracias a Dios estaba al día con todos sus pagos y fue aprobado el programa FASE, pero en el caso mío que dependo, por ejemplo, de nadie, que dependo de mí, de la venta de publicidad, ¿qué va a suceder con nosotros? Bueno, el decreto excluyó a las telecomunicaciones, la excluyó. Ahora bien, en este caso para FASE también incluyó a los informales. Informales es parte de otras políticas de gobierno. O sea, para informales hablamos del programa Quédate en Casa, que ahora mismo abarca a 1.500.000 hogares. O sea, si tú estableces que en cada hogar viven 3 o 4 personas, pues hablamos de varios millones de dominicanos, tal vez. En principio establecía que era el 47% de los dominicanos. O sea, entonces hablamos de alrededor de 5 millones de dominicanos que estarán cubiertos por ese otro programa diferente, que es Quédate en Casa, que abarca fundamentalmente a lo llamado persona pobre 1, pobre 2 y pobre 3. ¿Por qué se le dice pobre 1, 2 y 3? Porque Schubert lo mide como índice de calidad de vida 1, 2 y 3, que son los más pobres del país. Y esos son los que están cubiertos a través de la tarjeta de solidaridad, más los 650.000 hogares más o menos que se incluyeron nuevos. En ese sentido, sabemos que más del 50% de la economía en República Dominicana es informal.
hay el programa, como bien indicaba, Quédate en Casa, que simplemente provee los suministros alimenticios a esa población pobre. Pero ¿qué va a pasar? O sea, ¿cómo la gente pobre va a obtener dinero líquido si no puede trabajar? O sea, si se acaba el gas en la casa, si hay que comprar un medicamento, ¿cómo van a tener ese dinero? Bueno, pero la respuesta a eso es, o sea, ¿cómo se libran ellos de la enfermedad? O sea, tenemos el dilema si lo mandamos a la calle a trabajar para que se muera o hacemos que permanezca en casa con un tipo de precariedad. Es preferible sobrevivir a esta pandemia con algo de precariedad en la casa que salir a procurar algo de dinero y procurar la muerte. Es un dilema. Fíjate que tú en tu corta vida, ni yo en mi larga vida, habíamos visto nada como esto. O sea, es algo catastrófico que ocurre en el mundo entero. Yo oigo una vez a algunos políticos criticando la política que ha asumido la República Dominicana, el gobierno. Pero entonces, se le olvida primero que la República Dominicana es un país de tercer mundo. Incluso no tienen la gallardía de medirlo a países de primer mundo. O sea, no lo miden a Italia, ni a España, ni frente a Estados Unidos. El caso de Nueva York, que tiene más de 10.000 muertos. Entonces, te digo, o sea, no puede asumirse como que esta República Dominicana que le ocurre al mundo entero. Y la situación que ocurre aquí, ocurre en otros lugares, pero peor. El caso de Guayaquil, de Ecuador, cosa tenebrosa. Lo que ocurre en Nueva York es tenebroso. O sea, que aquí nunca llega a esos niveles. Y fíjense que todos los días le estamos pidiendo a la población que asuma con responsabilidad este tema y se quede en su casa. Sin embargo, cuando se monta en un vehículo y pasa por algunos lugares, muchas veces encuentra el grupo de 5 y 6 personas sin ningún tipo de protección, o sea, conversando de manera muy cerca. Es más, en el ministerio que dirijo, el Ministerio de Trabajo, recientemente le llamé atención a unos jóvenes, o sea, varones, que estaban uno al lado de otro sin mascarilla. Y yo se me ocurrió decirle, pero usted tiene amores. Explíquenme, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué están así? O sea, se avergonzaron y dice, pero ahí protegiéndolo a ustedes que estamos. Es por la sanidad de ustedes. Es un tema que hay que entender. Señor ministro, ¿las empresas que no están laborando están obligadas a pagar bonificación? Las que no están laborando a pagar bonificación. Mira lo que ocurre. Hablamos de una suspensión. La suspensión es temporal. La suspensión no elimina los efectos del contrato de trabajo, solamente lo pone en pausa. O sea, todos los derechos del trabajador permanecen iguales. Se supone que debe regresar vencido el plazo de la suspensión. Igual tendrá derecho a salario 13, tendrá derecho a todos los derechos que tenía antes, a sus prestaciones laborales, si hay exigencias ingresadas posteriormente, a todo. Pero el tema ahora es cómo recuperar a las empresas. Es el tema. Y el gobierno está tomando medidas económicas. Fíjense que Banca Solidaria, el Banco de Reserva, el Banco Central, todos los días están anunciando políticas económicas para ir a auxilio de los empresarios. Esa es otra vertiente. Ministro, vamos a darle paso al licenciado que es contador, Pedro Núñez, para que también pueda compartir con nosotros las inquietudes, ya que tiene bastante experiencia sobre este, bueno, experiencia no, sino está tratando de adquirir experiencia, porque aquí nadie tiene experiencia. Buenas tardes, licenciado Pedro. Sí, buenas tardes, Roberto Neri. Gracias por invitarme a tu espacio. Buenas tardes, señor ministro, y a los invitados. Quisiera saber qué va a hacer el Ministerio de Trabajo con aquellos empleados que de una forma u otra fueron incluidos en marzo en la TCS, pero que estuvieron laborando y que aún están laborando en la empresa y fueron suspendidos. ¿Qué va a pasar con esos empleados? ¿Qué van a recibir ellos? Porque son empleados y solamente el ministerio está tomando en la parte de la TCS de febrero y está dejando, excluyendo a marzo. Esos empleados que fueron incluidos en marzo en la TCS, ¿qué va a pasar con ellos? No, no hay problema, o sea, a mi juicio, a pesar de que la ley no es retroactiva, la Constitución establece que siempre habrá beneficiado, porque estamos hablando de si tú eres sui judice, si estás en medio de un proceso, que este sería el caso, pues si estás cumpliendo condena, dice la Constitución, entonces la retroactividad te favorece.
O sea, de hecho, a mi juicio, quien no estaba al día y se puso al día en marzo, pues aplica siempre y cuando esté dentro del decreto. Aplica para el programa fácil. Pero además, si usted como empleador no ha suspendido a un solo trabajador, entonces usted aplica para la segunda fase del programa, que le llamamos fase 2, que es recibir un subsidio de 5,000 pesos por cada trabajador. Sí, le entiendo, pero en la parte de aquellos empleados que fueron incluidos por allá, en la TCS en el mes de marzo. Eso digo. Que ahora están suspendidos temporalmente, pero sin salario, porque fueron rechazados a la hora de la... Esa fue la respuesta que te di. O sea, que la retroactividad no existe. Para ver la retroactividad no es una regla. Sin embargo, para casas excepcionales la es. Entonces, en este caso, o sea, el pago retroactivo, ¿verdad? Pagado en marzo, cuando tú no habías pagado anteriormente, o sea, ponerte a día sería ese el caso, pues entonces tú aplicarías para el programa. Ok. El micrófono. Le damos la bienvenida al profesor Rafael Medina, quien es rector del Centro Universitario Regional Nordeste, CURN, extensión. Es la batería que tú tienes ahí. No, lo que pasa es que queremos aprovechar, son compañeros, y queremos aprovechar ¿no? su presencia aquí con muchas inquietudes. Medina, la cámara, si la puede encender, si no lo vamos a escuchar por el audio. Medina. Sí, bueno, buenos días o sí, buenas tardes. Si puede colocar la cámara, Medina, sería mucho mejor si no lo escuchamos solamente con el audio. La cámara. Tiene que ser de la cámara, Medina. Sí, está. Ahora sí lo vemos. Sí. Correcto. Buenas tardes, Medina. Bienvenido. Sí, muy buenas tardes, Roberto. Muy buenas tardes al ministro de Trabajo de la República Dominicana. Mis inquietudes desbordan la curva crítica del coronavirus y pienso en qué está haciendo el Ministerio de Trabajo para la situación que se va a presentar en la economía de la República Dominicana a propósito de la situación que vive la economía mundial con relación a las empresas que no solo van a tener que suspender sus trabajadores, sino que algunas van a tener que pasar a la reducción de personal y hasta el cierre definitivo, porque hay empresas que podrían colapsar. Si el Ministerio de Trabajo tiene algún plan o está visualizando algún plan para enfrentar ese escenario que será peor al que estamos padeciendo en la actual coyuntura, donde estamos en una cuarentena, en un estado de emergencia, pero la situación que viene, todos los pronósticos indican que la economía a nivel mundial y la República Dominicana no se va a separar de esa dramática realidad, va a enfrentar situaciones difíciles. Si el Ministerio de Trabajo, para completar con una sola pregunta, está visualizando cómo mantener orientados a los trabajadores, a los empleadores, si está proyectando contratar personal para ese asesoramiento y ese seguimiento que hay que darle, hay que proporcionarle a las empresas y a los trabajadores de la República Dominicana para tratar de mitigar lo que se vislumbra que será una situación difícil para la economía en la República Dominicana. Mire, el mercado laboral tiene mucho que ver con la demanda de bienes y servicios que hace la población. O sea, si la población no está en capacidad de demandar bienes y servicios, pues el mercado laboral asimismo decae en esa proporción. Lo que nosotros estamos procurando es de que, de alguna manera, la mayor cantidad de empresas puedan aperturar su puerto. Y lo estamos haciendo. Entonces, tenemos una comisión que creamos para eso. Tenemos un equipo que va a supervisar. Incluso el Viernes Santo estuvimos supervisando
en los talleres de una empresa famosa, importadora de vehículos, porque necesitaba trabajar, necesitaba dar salida al vehículo, incluso era el 911, el vehículo que tenía de servicio de salud, el vehículo que tenía de salud privada. Entonces, el mismo Viernes Santo la visitamos y la habitamos. O sea, reitero, el mercado laboral está estrechamente vinculado a lo que demanda la población. Por eso, cuando está bien el servicio, entonces el mercado laboral está bien el servicio. El caso no depende del ministerio. El ministerio depende del acompañamiento, el auxilio, y lo está haciendo. Ok, ministro, vamos ahora a entrar algunas personas que nos están escribiendo por las redes sociales y queremos aprovecharles, reitero, su presencia, porque usted sabe que esto estamos aprendiendo entre todos. Incluso ustedes mismos están aprendiendo en el camino y tratando de complacer a todo un país sobre esta situación que estamos viviendo. Vamos, señor director, con la primera pregunta que tenemos en las redes sociales para entonces leérsela al señor ministro. Sí, señor director, ok. Ahí tenemos la primera pregunta, dice Samira, favor preguntar si sobre los empleadores que aplicaron fase 2, que están en estatus de solicitado desde antes del día 7 y aún no se indica si estamos aprobados o rechazados. ¿Existe alguna comunicación eficiente para saber los detalles de esa solicitud? Dice Samaire en nuestras redes sociales. Mire, todas las respuestas son digitales. Usted aplica fase 1 o fase 2. Es un formulario donde hace somete sus inquietudes y hace respuesta que le estamos dando lo más rápido posible. Ahora, fase 2, de alguna manera, fue construido después de fase 1. O sea, fase 1 entró primero porque era más fácil, era más sencillo. Y era la respuesta a la suspensión. Ahora, la respuesta a quienes permanecen como empleados, muchas veces requieren un tipo de acompañamiento, de vigilancia, o tal vez algún tipo de supervisión, aunque sea de manera aleatoria. Porque tú debes tener, el gobierno debe tener la garantía de que tú permaneciste con todos tus empleados, de que tú no suspendiste uno, de que tú no desvinculaste uno solo. Y es como la idea de cuidar el trabajo, de eso es de garantizar el empleo. Lo procuramos con eso. Ok, tenemos otra pregunta de las redes sociales. Vamos a ver, señor director, si la ponemos para que el señor ministro... Roberto, ¿hasta qué hora estamos? Roberto, ¿hasta qué hora es? No, ya estamos terminando ya con esta pregunta, ministro. Sí, vamos a ver si tenemos la siguiente pregunta, señor director, de nuestros televidentes que han estado. O sea, porque hay muchas preguntas, señor ministro. Es un poquito larga esta, pero se la voy a resumir. Dice sobre las personas que ingresaron a trabajar en febrero en adelante y que no se van a beneficiar del programa FASE por no haber estado en la TCS, o sobre los que trabajaron hasta marzo y fueron desahuciados y a pesar de la TCS en febrero no podrán beneficiarse con el FASE. Más o menos lo que preguntó el licenciado, pero estos entraron a trabajar en febrero. Mire, o sea, como decía en principio, o sea, primero esto para empleados formales. Los que son víctimas de un desahucio no entran. Son los que son suspendidos. A pesar de que no conozco un solo caso de desahucio. Estamos para alrededor de día ahorita 775,000 suspendidos, pero no desahucio. O sea, mucha gente confunde una cosa con otra. Lo que tiene es que la suspensión implica no pago de salario. Y en este caso la suspensión tiene una sola causa. Una sola, que es la causa de fuerza mayor, que es la pandemia por la que atravesamos, ¿verdad? Ahora bien, una persona que entró a trabajar ahora este mes no puede ser beneficiario del programa. Okay. Si entró a trabajar este mes, por el pasado no puede, porque no tiene sentido. Entonces, o sea, cualquier compañía que tuviera nati muerta por ahí, simplemente procura a los vecinos, lo inscribe a la seguridad social para recibir este beneficio. O sea, la idea no es esa. La idea no es que engañen al Estado. La idea es que el Estado vaya a un sitio con un sustituto de una parte de la población que lo necesita. Sí, es correcto. Bueno, señor ministro, le agradecemos de verdad que haya compartido con nosotros en medio de esta situación que mucha gente está buscando información y por eso quisimos que usted sea la persona
idónea para darnos esa luz en medio de esta tormenta y principalmente a lo que somos, tenemos nuestra pequeña empresa y la mediana empresa y que queremos estar claros, como también a los empleados que están un poquito confusos. Le agradecemos de verdad y quiero aprovechar, mi suegra Maritza Vargas, le envía saludos a la familia Vargas, mi esposa Nadia, sí. También Carlos Guzmán. Como se puede, por aquí, tal como te lo dice, ¿verdad? Debo decir que los Vargas, San Francisco Macorís, son mi familia, son como si fueran mis hermanos. Ellos lo saben, o sea, tenemos una larga historia común. Sí, así es. Sí, muchas gracias. También nuestro compadre Julio Vargas y Eugenio Vargas, presidente y vicepresidente de esta empresa Telenor. Gracias, señor ministro, por estar con nosotros. Gracias, profesor Medina, director regional del CURNE, por participar en nuestro panel. Licenciado Pedro Núñez, también contable, que estuvo con nosotros en este panel. Vamos a un corte, señor director, ya para pasar a la parte final de este su espacio, el toque del mediodía. Así que no se despegue, que venimos en breve.